¿La molesto, señorita? Le prevengo que espero a alguien, señor. ¿Y quién es el afortunado? Mi esposo. Ah, ¿es casada? Sí. Con Pablo Rivera, el actor de este mismo teatro. Simpático muchacho. ¿Y usted quién es, señor? Un simple admirador de su belleza. Eduardo Acosta, ¿el director del Gran Diario? No, su hijo nada más. Muchas gracias, son divinas. No tanto como usted. Muy amable. ¿Está nerviosa? Su esposo va a salir sin duda. Sí, preferiría que no nos viera hablando. Es un poco... El señor es... Es el admirador que me mandó esta noche las orquídeas. Tenemos jardín en casa. Vamos. ¿Y hermano? Hecho. Mañana me la invitas a cenar. Dice que se la llevó el novio. No, el marido. ¿El marido? Sí. Ya que tiene cara de hombre de mala pulga. Va, cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Acordate de aquella rubia del casino. El marido también era cualquier cosa y después resultó boxeador. Nunca lo supe. Vos no, porque las trompadas las recibí yo. ¡Eduardo! ¿Cómo te va? ¿Qué es eso? Tanto tiempo sin hablarme por teléfono, el gratón. Andamos muy ocupados. Entonces, señorita Dora, ¿no quiere que la acompañe a su casa? No. A usted lo han contratado para acompañarme a los tangos en la guitarra y nada más. Pero una mujer sola, de noche. Oh, cuídese usted. Yo tomaré un taxi. Nunca podré convencerla de mi cariño. ¿También? ¿A quién quiere convencer con esa cara? Tiene razón. Si mi viejo estuviera vivo... ¿Qué? Creo que un día me miro al espejo y lo mato. ¿Por qué? Por haberme hecho esta cara de caballo viejo. Ni con esa ni con otra me interesaría. Natural. A usted le interesa a otro. ¿Quién? Pablo Rivera. ¿Quién le ha dicho eso? Tan difícil que es adivinarlo. Ese muchacho es casado con una compañera mía. En cuanto vuelva a hablar de esto... ¿Qué? Lo hago echar del teatro. No, señorita Dora, por favor. Aunque me trate mal, yo quiero estar siempre cerca de usted. Epa, pero no tan cerca. Buenas noches. Buenas noches, señor empresario. ¿Y vos, Dora? ¿No recibiste tarjeta para la inauguración de la tapera? ¿Qué van? Casi todos los del teatro. Voy yo, Margot, las muchachas, Rivera, Celia. Buenas noches. Buenas noches, señor empresario. Ah, chicas, si me divierten esta noche, les aumento el sueldo a las 6. Vamos, me alegro que sea usted la única que no concurre a estos lugares de prestigio. Ahora me va a acompañar. ¿A dónde? ¿A su casa? No. Alabó a la tapera. Suba. Tendría que ir a cambiarme el traje, señorita Dora. ¿Para qué? Usted lo que tendría que cambiarse es la cara. Suba, hombre, suba. ¿Te interesa mucho? ¿A mí? Como lo miras tanto. ¿Me vas a prohibir que mire a la gente? Es que hay maneras de mirar. ¿Para qué? Vamos a bailar. Si yo no sé bailar tango, señorita Celia. Venga, estoy harta de escuchar tonterías. Si no sé dar un paso, ¿cómo voy a bailar? No te pongas así, Pablo. No vale la pena. Creo que me he equivocado con esa muchacha. Ella es medio caprichosa, pero te quiero.
No sé. Mírala. Ahí va bailando. ¿Con quién baila? Con el guitarrero de la cancionista. Parece que te interesa, ¿no? ¿El guitarrero? No, la bebé. ¡Qué caricatura de tipo, che! ¡Hágame el favor! ¡Es el prototipo de la torrente! ¡Uy, qué suerte! ¿Qué pasa? Por fin he visto una cara más fulera que la mía. Hacer por una mujer. Yo ya no soy nadie. Vivo entregado a ella en cuerpo y alma. Y ella me lo agradece haciéndome sufrir, mirando a otra, obsequiando con todos. Yo seguí amoldando a vos. Hace apenas 3 meses que se han casado. ¿Y con eso qué? Pobre muchacho. Qué nuevos son estas cosas del amor. Y el amor es siempre así. Queremos siempre al que no nos quiere. Bien lo dice el tango. Ese mismo que están tocando. El cariño es como una cadena. Cadena maldita de amor y de fe. Cada cual va arrastrando su pena sin pensar que otros sufren también. Vamos todos así por la vida, sangrando la herida detrás de un amor, sin poder destrozar la cadena, manantial de ilusión y dolor. Tal vez yo sin querer alguno hice llorar, pero es necesario sufrir y aguantar. Vamos tras de una ilusión sin comprender que tal vez matamos indiferentes un gran querer. Y al salir del vendaval de la pasión, muy tarde se arrepiente nuestro corazón. Formidable, muchacha. Si mañana lo cantás como ahora, se va a venir el teatro abajo. Siempre hablando de empresario. Has cantado con mucho sentimiento. Mañana lo va a cantar con más sentimiento porque la voy a acompañar yo. Sí, este mañana me va a acompañar en el sentimiento. No olvides que mañana estrenamos y que a las 3 de la tarde es el último ensayo de música, ¿eh? ¿A mí no me necesitas? No, a usted no, a las chicas solamente, ¿eh? Ah, y a propósito, allá veo a Margot en tren de olvidarse del ensayo. Te lo voy a recordar, ¿eh? Con permiso. Servime otra copa. No le sirvas más. ¿Eh? ¿Tenés miedo que me haga mal? Tengo miedo a la visión. Dejala que tome. Gracias. Esta es la noche más feliz de mi vida. Bebamos hoy y mañana. Mañana ensayo a las 3 del mundo. Hola, don Pedro. Me presenta a mi amigo Eduardo Acosta. ¿Cómo? El hijo del propietario del Gran Diario. El mismo. A ver si mañana nos hace dar un bombito. Con mucho gusto. Venga por el teatro. Hay un conjunto de chicas. Con decirle que esta es la más fea. ¿Y el señor? Alfredo López, servidor. Mucho gusto. Su secretario. No, su apéndice. Bueno, vamos que es tarde y mañana ustedes quieren entrar, ¿no? Siempre estás apurado para que nos vayamos. Bueno, nos vamos que es tarde. Yo también me voy, ¿eh? Mucho gusto. No se olvide del bombito, ¿eh? Esperanza. Hasta mañana. Nena. La visión. ¿Qué me da a mí? ¿No sabe qué es para el señor? Yo no pago nunca. Se ve que es una boate nueva.
No la mires así. Vamos. Hay hombres predestinados. Hay mujeres canallas, ¿no? Vamos. Sobre todo, señor. ¿No ve que me lo estoy poniendo? ¿Tenés dos de cinco, vos? ¿Cómo no, señor? Me das una. ¿Qué me está mirando? No recuerdo lo dijo antes. ¿Dónde me viste? Ah, ya sé, en la Facultad de Medicina. No puede haber visto, no he estudiado en la Facultad de China. ¿Quién si no he visto estudiando? Vi adentro del frasco. ¿Te llevo a tu casa? No, llévame a tuya. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me dejan de a pie? ¡Y sin plata! ¡Préstame 10 pesos, por lo menos! ¡Préstame 10 pesos! ¿Cómo son los amigos? ¿Qué hace, pedazo de buf? Buenas noches. Buenas noches. Mirándolo a usted, no sé dónde pongo los dedos, dejo. Bueno, toque, abombado. Que si por usted va a hacer el ridículo. Noche de Buenos Aires. ¡Ay, qué hija tiene usted! ¡No! Otra vez, pues, imposible los nervios. Tengo un poquito paciente. Vamos. Bájese y buen flor, linda guaraní. Respira, amor, mi pecho amado. Cual en el primor de tu ñandutí, nudo más constante del cariño que te di. Mi paraguaya, morena mía, en voz del día por radiar todo su encanto. Por ti llorando y estoy virtiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. ¿Vas a tener un éxito? ¡Macanudo! ¿Vos crees? Y yo, y todo el mundo. ¿Verdad, señor López? Señor López, ¿eh? Ah, sí. Magnífica canción. Y magnífica cantante. Este Eduardo es un muchacho de buen gusto. Vamos, apúrese con los alfileres. Vas a estar hecho una reina con este traje, ¿eh? ¿Qué viene a hacer el renacuajo ese aquí? Ah, nada. Quiere ver cómo es un ensayo. Lo que es y su amigo Acosta quieren ver es cómo soy yo. No, cálmate, tontita. Vamos, apúrese. Muy bonito el vestido, ¿eh? Seguimos ensayando. Oh, déjeme de ensayo. Están jugando sucio a un amigo y no lo puedo permitir. Y yo la voy a ayudar en todo, señorita Dora. Aunque sé que le estoy haciendo el juego a otro. Usted ayúdeme que algún día... Algún día me va a querer, ¿no? Sí. Algún día le voy a encajar una patada en la guitarra, como siga con ese disco que... ¿Te gusta el teatro? Mucho. ¿Te agradaría llegar a ser una gran vedette? Oh, imagínese, señor. Después del ensayo, pasá por mi escritorio. Bueno. Juanita. Señor. Venga. ¿Por qué no me esperaste anoche para ir a la boate? No me dejó venir mi mamá. Mi mamá, ¿no? Muy bien. Desde hoy, ganás 20 pesos menos. Buenas tardes. ¿Cuándo me invita a tomar el té? ¿Cómo te llamás vos, nena? Amalia. Esta Amalia es de mármol. Desde mañana ganás 20 pesos más. ¡Ay, gracias! Juanita.
Te dije que ganabas 20 pesos menos, ¿no? Sí. Me equivoqué. Son 40. Terminó ya con su misión. ¿A usted qué le importa? Un poco más de respeto. ¿Quién lo mete a usted, mequetrefe? ¿Mequetrefe a mí? Pero miren un poco este proyecto de hombre con esa cara de llamador de puerta. A ver si le doy un bife. ¿A mí? ¿Un bife a mí? ¡Déjamelo a mí! ¡Que yo sola lo estoy sobrando! ¡Bien! ¡Cobarde! ¡Dos contra uno! Me van a echar la prensa encima. Decime, ¿qué vino a decirte ese hombre? ¡Oh, qué tanta investigar! Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a buscarte para tomar el té. Anda a vestirte, querida. ¿Qué sonso el cristiano macho cuando el amor lo domina? Dígamelo a mí. Yo no debo aceptar eso. Aunque le vaya la vida en la mente. Si no la compromete en nada. Y un gaucho que no sabe de leyes ni de nada. Yo se lo voy a atender. Ni espera compasión de los manates como usted. Con un código en el alma. Le di, señor, hasta lo que no tuve. Vendí por ella todo. Apero, casa, la tropilla de un pelo. El parejero que fue mi orgullo en las cuadreras gauchas. Yo, que tuve mi campo y mis haciendas, trabajé como peón en las estancias y arriando tropas fui señor del norte al Neuquén para que nada le faltara. No quise creer los cuentos de la gente. Mi china es linda y la odian, lo pensaba. Y ella, la perra, cuanto más confiado me clavaba el cuchillo con más saña. Lo demás ya lo sabe la justicia. Volví a mi pago. Los pillé en la falta y la sangre canalla de él y de ella me salpicó las manos y la cara. Y ahora, señor, ya sé lo que me espera. Una vida sin sol, sin esperanza. Una noche sin fin tras de los fierros que del honrado al criminal separa. ¿Pero qué dices? Que si me arrepiento, si no temo la justicia humana, ¿cómo se ve, señor, que no conoce el alma de los hombres de mi raza? Levantara la cabeza un día y otra vez cariño traicionara, le juro que no una, 10,000 veces volvería a cortar mi puñalada el beso aquel que me cegó de sangre cuando crucé la puerta de mi casa. Y a pesar de que el recuerdo de sus ojos me permite que me vence y me acorrala, a pesar que la quiero todavía, si volviera a vivir, la puñalaba. Señor, que usted no tiene idea de lo que llaman la venganza gaucha. Su amigo Rivera ha estado mejor que nunca. Ha dicho los versos como si efectivamente fuera usted protagonista de ellos. A veces, una cosa es el arte y otra la vida privada, mi hermano. Todavía. Ese es el mensaje que le trajo el Petit.
¿En que no ha llegado la sella todavía? Todavía no, señor. ¡Qué barbaridad! Y dentro de 5 minutos empezamos. ¡Qué cosa! ¿Vieron, chicas? Todavía no llegó la bebé. Y el marido en la higuera. ¿Se puede? Adelante. ¿Te enteraste que todavía no ha llegado tu mujer? Acaba de llegar. La entretuvo la modista. ¿Dónde has estado? Cené con una amiga. ¿Quién es esa amiga? Lolita, vos no la conocés. Me lo prestó Lolita para esta noche, ¿sabés? Está mintiendo. No, te juro que... Está mintiendo. ¿Quién te dio esto? ¡Decime! Rivera, a vestirse, que ya empezó. ¿Contestá? ¡Rápido, que no llega! Y usted, Celia, rápido, a vestirse, ¿eh? La guerra todo lo ha llevado, mas vibra llena de emoción la despedida del soldado que aún llora nuestro corazón. La guerra todo lo ha borrado, menos el grito de pasión con que su adiós nos dio el soldado al entonar esta canción. Bajo el ceibo en flor, linda guaraní, respira amor, mi pecho amante, no hay en el primor de tu ñandití, nudo más constante que el cariño de ti, mi Paraguay. Rivera, apúrese. Ya voy, hombre, ya voy. Morena mía, en vos el día volvió radiante todo su encanto. Por ti yo canto y estoy virtiendo mi amargo llanto de tanto y tanto. Muy bien, a ver cómo te puedo. Las notas de esta canción que yo entonara al partir, ahora al volverlas a oír me traen a tu corazón. Encuentro en ti la ilusión que me alentó en la batalla, pero hoy en mí tu amor no halla de mi juventud florida más que el jirón de una vida que respetó la metralla. Era yo un hombre en flor, y era como un jardín florido de ilusiones mi alegre corazón, hasta que el alarido de metal del clarín prologó el penetrante retumbar del cañón. La patria, nos dijeron, flameando su bandera, pide auxilio a sus hijos. Y desde ese momento no hubo varón honrado que en su pecho sintiera más afán, más amor, ni más fiel sentimiento que el de dar a la patria toda su vida entera. Y con el cinto lleno de plomo, y con las penas igual que la mochila y el fusil a la espalda, partimos y sangramos por todas nuestras venas
hasta teñir de rojo los campos de Meralda. Y que al sentir en los pechos redoblar la metralla, el más cachorro de hombre sentía ese gigante. Y dominando el ronco fragor de la batalla, solo un grito se oía: ¡adelante! ¡Adelante! Cada tregua era el premio de cada nueva hazaña. La voz de alto la daba tan solo la victoria. Delante nos mostraba la muerte su guadaña, pero a su lado abría sus dos brazos la gloria. La gloria. Por ganarse de su laurel un gajo, aquel mozo pletórico de vida y de ilusión. Estoy de esta miseria. Es este pobre andrajo del que huye con espanto tu propio corazón. Olvida tu desventura, que yo cerraré tu herida con la amorosa dulzura que iluminó de ternura su canción de despedida. Por ti yo canto y estoy vistiendo mi amargo llanto de canto y canto desde aquí. ¡A vestirse para el otro cuadro! Don Pablo, es un hombre bueno y te quiere. Se preocupa demasiado, Pablo. Porque lo estimo como a vos. Claro que sí. Usted se calla la boca. Yo siempre he tenido admiradores. Ese Eduardo es algo más que admirador. ¿Por qué? ¿Porque me manda orquídeas? ¿A qué no me manda orquídeas a mí? Que se calle, le dije. Ah, bueno, déjenme tranquila. Con ella. Haces mal en desconfiar. Es una buena chica. ¿Vos crees? Claro. Y en admiradores como tenemos todas nosotras. Tenés que comprenderlo eso. Claro, todas tenemos admiradores. Digo, todos tenemos admiradores. Si fuera como vos decís. Ahorita, vamos. Tu cuadro va a empezar. Mantenga suerte, ¿eh? Espera, quiero ver cómo te aplauden. Ahora la hice. No, yo estoy feliz. Y el que llora por amor, acollarado siempre va. Noches de Buenos Aires, cuánto dolor. En su rey de cortesana, que en cada beso pone un rencor. Varios una caravana, envuelta en noches de Buenos Aires, buscando amor, siempre en ti fue el placer, compañero del dolor, la dicha ser manual la pena, bajo el resplandecer de tus luces de color, el aire embriaga y envenena.
la ilusión juvenil se encadena a la amarga vejez de Don Juan. Y el que llora por pan y el que llora por amor, apoyarado siempre va. Emocionado con ese tango. Ya sé que no emociona a nadie más que cantando. ¿Cómo se ve que a mí no me tienen cuenta? Y a usted también lo felicito. Muy bien, muy bien. Dios, qué firulete. No se me veían los dedos. Lávese las manos más a menudo, hombre. Dice que quiere hablar contigo esta misma noche. Pero eso es imposible. Yo quiero a Pablo. Pero el señor Acosta no te disgusta. Sí, es muy simpático, pero no, yo tengo miedo. Me van a echar la prensa encima. Ah, casualmente estaba invitando a Celia a tomar una copa de champán en mi despacho después de la función. Festejando el éxito, ¿no? Claro, claro. Y a no faltar, porque habrá invitados, ¿sí? Hasta luego. Vamos a escena para el cuadro del cafetín. Vamos. ¿Cómo te va, viejo Palma? Siempre se espina en el alma. No me la puedo arrancar. Arriba ese corazón. No creo que haya mujer que valga a mi parecer. Una lágrima, varón. Es cierto, yo lo comprendo, pero es más fuerte que yo. El puñal que me clavó cada día se va hundiendo. Y más hondo, me va hiriendo desde que me abandonó. Y aunque la quiera olvidar, su imagen me sale al paso. Y hasta en el fondo del vaso veo sus ojos brillar. Oigo su risa y la veo. Y estalla mi corazón al pensar que otro varón enciende en ella el deseo. Y al imaginarla, hermano, en brazos de otro gavión, al puño de mi facón se me va sola la mano. ¿Pa' qué es eso? Cuidado, ahí da un tango y olvidar. El tango me la ha llevado con su ritmo endemoniado hecho de perversidad. El tango, la tibia pura que donde prende no larga. El tango, música amarga de engañadora dulzura. Es que no nos va a alegrar con sus canciones la moza. Esa boca primorosa ya se ha olvidado de cantar. Porque precisa el permiso de alguno de la reunión y espera autorización para cumplir su compromiso. Esa pregunta me asombra. Soy libre, aunque no lo crean. Y cantaré para que vean que a mí no me asustan sombras ni bultos que se menean. Nací para ser milonga y así por la vida voy. Donde un bandoneón rezonga, yo prendida siempre estoy. Milonga, nací milonga, y he de vivir como soy. No sé lo que es el cariño, ni sé lo que es el sufrir. Ningún metejón profundo a mí me ha de corregir. Milonga, yo vine al mundo, y milonga he de...
hago pasta y me planto como milonga que soy. Yo quiero vivir mi vida como el pájaro canto. No me atan ni con cadenas a la cincha del amor. Milonga larga las penas, que así se vive mejor. Afirman que si está suelto, lo más bien se lame el buey. No admito que se me oponga amor, ni patrón, ni rey. Milonga nací, milonga, y he de morir en mi ley. Ahora sí. Así te quería yo, como un hombre, sin llorar, dispuesto por mí a matar a quien de vos me apartó. La plaqueteza es tuya. Va, estás viendo diciendo. Pero de mí no se van a burlar, ni vos ni ella. Bueno, no me amargues la fiesta. Don Pedro. Señor. ¿Eh? Ya va a venir. Está terminando de vestirse en el camarín. Sí, porque sin la vedeta a esta revista le falta vida. Vendrá el marido también, por favor, ¿eh? Con discreción. Pierde cuidado. Usted canta maravillosamente. Yo me pasaría toda la vida oyéndola. Oyéndome, pero no tocándome. ¿Cómo me gustaría acompañarla? ¿A la guitarra? No, a su casa. Vení que quiero presentarte al señor Acosta. No me presente a nadie. Es el dueño del gran diario, quiere felicitar. Pablo, no seas cortés. Me vas a echar la prensa encima. El señor Acosta. Ya nos conocemos. Lo felicito, ha estado grande. Y usted lo mismo, señora. A este muchacho se le debe el éxito de la revista. Yo también quiero felicitarlo. Como no se conoce, el señor López, amigo del joven Acosta. ¿Amigo o ayuda de cambio? ¡Qué gracioso! ¡Muy ocurrencia! Esto merece un trago. Vamos a tomarlo. ¡Qué rico! ¿Vamos al balcón? ¿Qué jugada le están haciendo a Pablo? Mire. Mire aquello. Y pensar que el petiso es de la fila y usted le lleva la punta. Bueno, las mujeres se fijan en cualquier porquería. Oiga, compadre, que yo todavía no me fijé en usted, ¿eh? Usted no es feliz. Usted ama la riqueza, el lujo, la libertad.
El viajar por el mundo lejos de esta esclavitud del teatro. ¿No es verdad? Tal vez tenga razón. De lo que estoy segura es que no es esto lo que yo soñaba cuando me casé con Pablo. ¿Así que usted no tiene novio, chiquita? No, señor. ¿No? ¿Ni papá, ni mamá? Solo tengo en el mundo un hermanito que está en la escuela. ¡Qué bien! ¿Y en qué escuela está tu hermanito? En la escuela de caballería. El pretexto que le indico es el mejor. Su mamá se enferma de pronto y es natural que vaya a verla. Sí, pero... ¿No dice usted que su mamá vive en Olivos y que su marido no se visita con ella? Sí, Pablo es un maniático, por eso no congeniamos. No importa. Mañana a la noche en mi casa hablaremos del porvenir. A ver, muchachos, un poquitito de alegría, señor. Vos, Dorita, canta un tango divertido. Y vos, allá, acompañad en la guitarra. Parece muy bien, que cante, que cante. Oh, no. Con mucho gusto voy a cantar. ¿Qué tango va a cantar? Ay, un tango dedicado al señor. Muy amable. ¿Es de las damas el tango? Este, el tango... Cogote. ¡Qué gracioso! Secretario, y preparar el plato a tu patrón, y al terminar tu labor de misario, ligas un canario por tu comisión. Tenés caché de tipo millonario, y quien te ve fumando un partagá, no quiere creer que ganas un salario como intermediario de quien pague más. ¡Ay, qué cosa más rica! Cuatro pedos de bigote, gran galera y gran bastón. Me vivís como un degote de la manga y su patrón. ¡Cogote! Está pidiendo un barrote. Un pretencioso monigote, tu cabeza de melón. Sabes muy bien vivirla de pegote, mandando a quien te quiera utilizar. Y el que tus buenos servicios explote, tus buenos pesos, vos no tenés ninguna pretensión. Y yo sé que has arreglado una cita por 60 guitas en una ocasión. Cuatro pelos de bigote, gran galera y gran bastón, que vivís como un pegote de la manga de tu patrón. ¡Uy! ¡Cogote! Estás pidiendo un garrote, pretendioso monigote, tu cabeza de melón. Este tango que acaba de cantar es el vivo retrato suyo. A mí no me hable, rascatripa. Aquí hay mucho ruido. En esa salita tal vez conversaremos más tranquilos. ¿Vamos? Vamos. Nunca me he reído tanto. Es lo que no estás acostumbrado a tomar. Toma otra copita. Pablo. Esto ya es una vergüenza. ¿Qué pasa? Abrí esa puerta y verás lo que pasa. Abrila. ¿Vendrá? Aquí tiene las llaves. No sé si podré. Usted sabe que mi marido... Pero Celia... ¿Qué tenés que hablar con ese hombre, vos? Señora, usted se calla. No admito órdenes suyas. Pero Pablo, usted es un ridículo. Soy un hombre del que no se ríe nada. Yo no he intentado reírme de usted. Ni lo intente, porque entonces nos veríamos la cara. Vamos, chacho, vamos. Sos una inconsciente. Vení vos. Ahí está. Te saliste con la tuya. Te has echado la prensa encima. Caminaste el favor. Pero no hubieras dado un bifeo. ¡Servido! Es la segunda vez que me haces esto. Y le dé gracias que es una mujer. Quisiera que me pegara un hombre. ¡Servidor! ¿Estás muy enojado? Estoy harto de que juegues conmigo. Esa vida del teatro, los periodistas, los amigos... Hay que ser más comprensivo. Yo lo comprendería todo si estuviera seguro de tu cariño. ¿Y acaso no lo estás? Y discúlpeme, señora Costa, No tiene importancia. A ver si mañana nos hace dar un bombito. ¿Qué recuerdo? Rosita, ¿querés venir a tomar algo conmigo? No puedo, don Pedro, es muy tarde. Muy tarde, perfectamente. Desde mañana ganas 20 pesos menos. Perdóname.
decís eso es porque te quiero. Vos sabés el lío que has armado. Perdóname. Déjame tranquilo. Y si lo que se vaya, yo la acompaño hasta mañana. Hasta mañana. Oiga, mocito, dígale a su patrón que esta mujer tiene dueño. ¿Cómo no, señor? Se lo voy a decir con mucho gusto. Dígale también que el que le hace una jugada al Marcao no se la vuelva a hacer más. ¿Cómo no? Vaya nomás. ¿Cómo no? Sí. Vaya, le digo. Sí, pero ¿cómo quiere que vaya si no me suelta? Ay. ¿Qué pensás? Ya lo leerás en los días. ¿Qué haces eso yo? ¿Qué? ¿Me vas a delatar? Habla. Sí, con ella habla. ¿Eh? No, luego será mejor. Sí, esta noche después de la función va a recibir un telegrama de su mamá. La cuestión es que haga bien la comedia. ¿Me oye, chiquita? ¿Me oye? Más tarde, ahora no puedo hablar bien. Dame, ¿con quién habla? Dame. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? Pescó la onda el lobo malo. Pero ya está el chivo en el lazo. Decime, ¿quién te hablaba? Te he dicho que la motivo. ¡Mentira! ¡Oh, bueno, basta! Ya no puedo más. Esto no es vida. Me vas a enloquecer con tu celo. No me dejas salir, ni mirar a nadie, ni respirar. Me hablas de tu cariño y no sabes más que atormentarme, vigilarme. ¡Y yo no he nacido para esto! ¡No he nacido para esto! ¡Dios mío! Perdóname. Querer de otro modo. ¿No le han entregado nada para mí, Carmen? Nada, señora. ¿Estás lista, querida? Sí, vamos. ¿Han visto qué llenazo, muchachos? Cada vez gusta más, ¿eh? Ah, me olvidaba. Hace un rato trajeron esto para ti. ¿Telegrama? Sí, de algún admirador, seguramente. Bueno, hasta mañana, ¿eh? ¿Y quién es? ¿Qué vas a hacer? Tendré que ir hasta Olivos. Yo te llevo en el coche, pero no entro. Ya sabes que tu mamá y yo... No, no vale la pena. Déjame en un taxi. Como quieras. Pero no será nada. Vamos. Será mejor que te acompañe. No, gracias. No será nada. Volveré enseguida. Vas a tener frío. Toma esto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
adentro. De una vuelta, yo le dije. ¿Cómo está tu mamá? Bien. No era nada grave. La pálida. ¿Qué ha pasado? Nada. La inquietud, el cansancio. Me lo explico, te ha llevado un gran susto. Pablo, Pablo. Tu mamá se pondrá buena. Ahora tenés que dormir. ¿No? Tenés que dormir. Mucho. Hoy estuvo detenida. Sí, pero la soltaron porque probaron que anoche durmió en su casa. ¿Cómo no? ¿No? Y pensar que anoche estaba en el palco Avancén. Y dicen que han sido dos puñaladas. ¡Qué lástima no se las hayan dado al petiso! ¿Cómo no se va a saber quién ha sido? Claro, hombre, decir que se trata de un millonario. ¿Y nadie te vio entrar ni salir? No. ¿Y Pablo sospecha algo? No. Entonces no temas nada. La cuestión es que no hables ni una sola palabra. Oh, tengo miedo. Calma, mucha calma, sobre todo si te interroga la policía. ¿La sexta no dice si sospechas de alguien? No, todo sigue en el mayor misterio. ¿Y a vos? ¿No se te pasó la impresión todavía? Imagínate, es una cosa tan terrible. Bueno, no se hable más del asunto y hacer la revista bien, que el teatro está lleno, ¿eh? Vestite pronto, así tomamos algo. ¿Y los señores? Para tener la bondad de acompañarnos. ¿Quiénes son ustedes? Son de investigación. ¿Y qué quieren de mí? Se me acusa como autor del asesinato de Eduardo Acosta. A mí. De manera que usted no sabe nada de este asunto. He leído en los diarios, señor. Sin embargo, usted no ignoraba las relaciones que unían a la víctima con... perdóneme, con su esposa. ¿Cómo dice? Sí, señor. ¿Amistosas o yo no sé? Pero relaciones. ¿Qué dice a esto, señora? Yo no lo conocía nada más. Era un simple admirador. Yo respondo de la honestidad de mi esposa. Nosotros también respondemos. Claro que sí. ¿Usted qué va a responder? De lo que no respondo es de su nariz cuando salgamos a la calle. Oye, se amenaza, señor jefe. Haga tomar nota. Silencio. ¿Usted admite que amenazó anteanoche en una fiesta al señor Acosta? No lo amenazó. Tuvieron un pequeño incidente. Conteste, señor Rivera. No sé si lo amenacé, pero de ahí a asesinarlo... Bueno, ¿cómo pueden creer que Pablo es capaz de esto? Mi cara no le dice que soy inocente, señor jefe. Vaya uno a fiarse de las caras. Era por la cara. Debería estar en Ushuaia. ¿Ha oído eso, señor jefe? Haga tomar nota. He dicho que se callen y tomen asiento.
De modo que usted no asesinó al señor Acosta. No, señor. Lo juro. ¿Niega también conocer este pañuelo que se encontró anoche en el lugar del crimen? Conteste, Rivera. El pañuelo es mío. Ah, confiesa por fin que estuvo anoche en la casa. ¿Y confiesa ser el autor del crimen? ¡Mentira, señor! ¡Cállate! Basta por el momento. Alojen al detenido en la oficina contigua. Los demás pueden retirarse. A usted lo necesito para unos datos complementarios. A lo que ordene, señor jefe. Después lo voy a necesitar yo en la calle, para romperle el alma. ¿Ha oído? Quiero que conste eso en su mano. Juro por Dios que todo lo que he dicho es la única verdad. Ahora, Pablo, hace de mí lo que quieras. ¿Pero por qué fuiste a esa casa? ¿Por qué? No sé. Estaba tan amargada estos días con nuestras discusiones. Ese hombre se cruzó en mi camino. Por despecho, quizás. Porque nunca me has querido. Sí, Pablo, te quiero. Ahora lo sé. He visto de lo que eres capaz por mí y no quiero que pagues mis culpas. Ahora mismo voy a decir toda la verdad. Quieta. Aquí no se trata de que te sacrifiques vos ni él. Aquí lo que hay que saber es quién mató a Eduardo. Yo tengo un pálpito. ¿Cuál? Lo mató el petito. Buenas noches. Buenas noches. Y ya sabe, señor jefe, estoy a su disposición para todo lo que guste. Como para fiarse de las caritas. Tengo una idea. Venga conmigo. ¿Dónde? Ya lo sabrás. Volveremos luego. Y estén tranquilos. Yo aclaro esto, o no canto más tangos en mi vida. Vengan. La gente decente se apura siempre a salir de esta casa. Los delincuentes se quedan. Nosotros también salimos. ¿Vamos? Vamos. ¿Quién hubiera dicho que ese muchacho? A mí nunca me gustó el tipo. Y pensar que yo he sido tan amiga de él. Usted debe buscar sus amistades entre la gente decente como yo. ¿Tomar aire? Pero son las 5 de la madrugada. ¿No quiere que demos una vueltita por Palermo? ¿Cómo no? Yo encantado. Pero antes largue el acoplado. Sea eso de acoplado. Cállese. A usted la dejaremos en su casa. Siempre que lo iba muy lejos usted. Todo es para Palermo. ¿Qué hace, hombre? La gente primero. Todavía falta. ¿Cómo falta? Si hemos pasado Saavedra. Y es de día. De aquí que lleguemos a San Isidro, que es donde él vive. ¿Cómo San Isidro? Pero, ¿para qué me han traído ustedes aquí? ¡Para eso! No grites que te clavo. Pero esto es una emboscada. ¿Qué quieren de mí? Que nos digas todo lo que sabes sobre la muerte de Acosta. ¡No, pastor René! Mentira. Vos no te separabas de él. Debes saber qué enemigos tenías. Yo no sé nada, suélteme. ¡Quieto! Un abrazo te lo mando hasta ¡ay! La... ¿Habla? Yo no sé nada. ¿Qué quieren que le diga? ¿Alguien lo odió? ¿Alguien lo amenazó alguna vez? Nadie. Es decir... ¿Qué? Habla. El amante de la Margoli. La otra noche, al salir de la fiesta, amenazó con vengarse de Acosta. Basta. Ese es el tipo. ¡Chofer!
Vuelve al centro. ¿Qué va a hacer? Detener ahora mismo a ese sujeto. Entonces yo me bajo. ¡Inquieto! Vos que armaste el lío, la vas a seguir con nosotros. Buen día. ¿Dónde vive la señorita Margot? ¿Artista? Sí. Primer piso número 4. Muchas gracias. Ya sé, ya me conoces. No quiero callarme, no te tengo miedo. ¡Quieto! Cuidado, que el marcado es un tipo muy peligroso. Sí, me han dicho que es un hombre muy alto. ¿Alto? Miren, si será alto, que para mirarlo de pies a cabeza hay que descansar en el ombligo. No vas a necesitar más. ¡Ay! Voy, vuelva. Vuelva con el vigilante de la esquina, rápido. Yo voy con él. Vayan, flojos. Pero traigan pronto a la policía. Sí. No salga ahora. La policía está abajo. ¿Cómo? ¿Y usted quién es? Una amiga de Margot. La policía sabe todo. Vengo a avisarle. ¿Dónde está Margot? Ahí está. Me habrá vendido esta. Margot. ¿Vos me adelantado? No fue ella. ¿Quién fue? Fui yo, ¿qué hay? Usted. ¿Vos? ¿Y eso? Abre. Abrí, te digo. No se mueva. Agente, ¿dónde quedaron los que lo fueron a buscar? Aquí estamos. No tenga miedo. Y eso fue lo que pasó, señor. ¿Para qué lo voy a negar? Puede que alguno se vuelva a reír de mí, pero ese no se ríe más. Bien, firme su declaración. Usted, señor Rivera, está en libertad. Tomás, tírame de la solapa ahora. Quieto. ¡Guarda! ¡Que rompe las cadenas! Y ahora, Pablo, adiós. ¿Dónde vas vos? No sé, pero comprendo que ya no podré mirarlo más a la cara. ¿Qué no vas a poder mirar más? Y vos, abombao, dale un beso. No tienen nada de qué avergonzarse. Y últimamente, un tropezón cualquiera da en la vida. ¿Y usted ahora? Ahora yo diré como dice el padre. Vamos tras de una ilusión sin comprender que tal vez matamos indiferentes un gran querer. Y al salir del vendaval de la pasión, apoyé la cabeza en este colchón.